amigos, testigos Jehová y compañeros de Fuerza La Hoy quería mostrarles a ustedes esta revista de la Talaya de fecha 15 de marzo de 1986 porque quiero leerles una porción de un párrafo que publicó la Watchtower para que reflexionemos el modo de pensar de la Watchtower, ridículo, absurdo, en un comentario que hace en la página 19.

Aquí lo tenemos en el párrafo 15 que vemos acá abajo. Dice como sigue, queridos amigos, a ver qué piensan ustedes de este artículo, de este párrafo que publica la Watchtower, publicó la Watchtower ya algunos años atrás. Dice así es cierto, el pueblo de Jehová ha tenido que reajustar en varias ocasiones sus expectativas futuras. Debido a nuestro anhelo, hemos deseado que el nuevo sistema de cosas diera comienzo antes del tiempo que Jehová ha previsto para él. Pero al declarar el mensaje a otras personas, hemos demostrado nuestra fe en la palabra de Dios y en sus promesas inequívocas. Y acá viene la parte más interesante. Además, el que hayamos reajustado en algo nuestro entendimiento no nos hace falsos profetas como tampoco cambia el hecho de que estamos viviendo en los últimos días próximos a experimentar la gran tribulación que allanará el camino hacia el paraíso terrestre. Bueno, acá nos decíamos pues que estamos muy cerca de experimentar la gran tribulación. Y esto se decía en esta atalaya que vemos acá de 1986. Ya visto esto 30 años atrás. Y la gran ilusión no ha comenzado. Y que estaba muy cerca. Hasta esa expresión resultó ser una mentira. Pero el punto acá, que quiero meditar con ustedes y reflexionar y compartir es. El hecho que los de Jehová o la Watchtower haya fijado fechas de fin del mundo equivocadas erradas o más bien falsas, porque según ellos tenían el deseo que el nuevo sistema de cosas empezara, se aventuraron a fijar fechas del fin. Pero acá se está violando pues lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 36, que el día y la hora no lo sabe nadie, sino solamente Jehová Dios. Pero la Watch se aventuró a lanzar por su cuenta fechas falsas del fin del mundo a través de toda su historia, olvidando que el, el día y la hora y el año solamente lo sabe Jehová Dios, ni siquiera su hijo Jesucristo. Y vemos pues que la Tower trata de justificar diciendo que el hecho de que hayan tenido que ajustar sus puntos de vista con respecto a esto de fijar fechas del fin del mundo, no los hace falsos profetas. Yo no entiendo cómo la Wastaber puede decir eso. ¿Qué justificación puede decir? ¿Qué sustento puede dar en esta atalaya para realmente poder convencer que la Wastaber no son falsos profetas? ¿Qué, qué, qué sustento podría dar? Acá no dan ningún ninguna eh, explicación razonable que demuestre que no son falsos profetas, porque si sí lo fueron. Pero acá solamente se limitan a decir que por el hecho de que han tenido que ajustar o reajustar su entendimiento, dice que no los hace falso profetas. Pero todo el mundo dice que sí son falsos profetas. Y el hecho de que la WhatsApp diga que no lo son, no hace que ellos mmm, no lo sean. Porque no dan pruebas o explicaciones razonables que indiquen que ellos no son falsos profetas. Al contrario, ellos son ultra falso profeta porque ellos dijeron que eran el profeta Ezequiel moderno que Jehová estaba usando para que Jesucristo le dé el alimento de su debido tiempo y para que anunciaran el Armagedón a las naciones, es decir que lo que publicó la Watchtower como profetas Ezequiel modernos venían de Jehová Dios entonces eran fechas de Dios según la Watchtower afirmaba que eran fechas de Dios pero cuando se cumplieron esas fechas la tuvo duro reconocer que eran alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas, no inspirados por Dios, y que fueron puntos de vista de hombres. Entonces fueron falsos profetas, pues, que se aventuraron por su orgullo, por creerse en la bendición de Jehová, se aventuraron a fijar fechas de fin del mundo que no fueron verdad. Y eso los convirtió en, lo, en los más grandes falsos profetas del siglo XX y todo el mundo lo sabe. Esa es su etiqueta. Mientras ellos llaman a los que discrepan a la Watchtower como apóstatas herejes, los apóstatas llaman a la Watchtower falsos profetas. Los más grandes falsos profetas del siglo XX. Y esa es la etiqueta que tiene la Watchtower. Como organización de los más grandes falsos profetas del siglo XX. Y si sí, los hizo falsos profetas y así hayan reajustado su entendimiento, si sí, siguen siendo falsos profetas. Esta explicación que da cara mostrar no convence a nadie. El hecho de que ellos nieguen no ser falsos profetas no evita que ellos sí lo sean. Así hayan ajustado sus puntos de vista. Bueno, queridos amigos, miren este artículo que acabamos de leer y que realmente la Watchtower sí es una versión de falsos profetas y se merecen esa etiqueta. Muchas gracias y se verá hasta el próximo video.